acerca a la Municipalidad de la Victoria y a la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias se encuentra la Plaza Manco Cápac. Ahí encontramos la estatua de Manco Cápac. Muy cerca de ahí se encuentra el pabellón más grande de Latinoamérica, es decir, la bandera más grande de Latinoamérica peruana. Y ahí podemos también encontrar muchas atracciones dependiendo de la hora. Ahora, por la situación actual, no hay nada, pero no deja de ser un lugar muy atractivo y muy bonito de esparcimiento. En esta parte de la Plaza Manco Cápac también se han podido levantar varias leyendas criollas, deportistas, poetas, recitadores y demás. También podemos hablar de esto como que alberga también a frente un colegio, y más abajo se va a encontrar el Estadio Nacional y ahí cerca de ahí la Vía Expresa, que antes fue, mucho antes, en un camino del Cápac Ñam. ¿Sí? Van a ver toda su arquitectura y la noche se ve todo Lima. Ahí le mando fotos para que vean, ¿no? Esta es la estación del Metropolitano. Y bueno, pues la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias en el mes de octubre alberga a Nuestro Señor de los Milagros, a que el pueblo de Perú le tiene una gran fe. Espero que les haya gustado. Yo soy Carrie de Perú y esto es Lo que Carrie cuenta.